Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, Servidor y Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos leyendo la información, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano, te deseo tengas un excelente día. Nos encontramos ya a miércoles 19 de abril del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, después del circo que armó el PAN el día de ayer en el Senado de la República, en donde estaban simplemente con todo para exigir el nombramiento de los tres miembros del INAI. Porque dicen que el PAN ya está listo. Y así es como irrumpieron y llevaron esta manta y como bien lo saben hacer, hicieron circo, maroma y teatro. Pedacito les voy a pasar. Porque luego, como ven ustedes, que captaron al traidor de Ricardo Monreal, sí, sosteniendo una plática con los del PAN en el que dice que él se compromete a tener, a entablar, a buscar la manera de solucionar esto antes del 31. Sí. Otra vez Ricardo Monreal. Ahora para que no digan que no. Y eso de buscar consenso está bien, pero primero tienes que hablar con tu grupo, llegar a un acuerdo y luego ir a hablar, pero no. El día de ayer vimos la postura por parte de varios senadores en el que no están de acuerdo porque Yulén Rementería quería simplemente hacer trampa y eso se lo dejó claro el senador César Cravioto. Vamos a entrar en detalle, porque así es como irrumpieron e hicieron su drama otra vez los panistas. Hace unos minutos, la Corte acaba de declarar inconstitucional la adhesión de la Guardia Nacional al ejército. Hoy, gracias a la acción promovida por el bloque de contención, la Corte ha podido declarar lo que aquí se les dijo, que era inconstitucional, que no se permitía, que era por supuesto algo que echaría la Corte atrás. Hoy, con una votación de 8 ministros a favor y 3 en contra, declaró inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional. Por lo tanto, síganle así, que ya vendrá la Corte en estos nuevos tiempos que corren a corregir las planas. Y decirles, de este tema del INAI, estamos próximos a ver también reveses de lo que aquí ha venido pasando. Y todo, perdón que lo diga así, pero por una obstinación que ya raya en la necedad. Hay una sentencia de jueces, incluso dos, hay una obligación constitucional, hay dictámenes aprobados por ustedes para que esto pueda nombrarse a las personas comisionados y comisionadas. Hay un tiempo vencido, lo único que hace falta es voluntad. Y no estamos dispuestos, quiero decirles, a seguir permitiendo que el tiempo pase, porque a quien estamos afectando es a la población. Se dice que el diálogo, pero el diálogo se demuestra con los acercamientos, con la oportunidad de poder platicar y fíjense ustedes, porque el tema del INAI, como lo ha dicho el presidente de la República, simplemente es transparencia, pero hay que ser realistas, vamos a ser serios. El INAI nunca se había planteado en temas anteriores, en secciones anteriores, porque ahorita, desde que entró la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha simplemente evidenciado todos estos robos, todos estos contratos leoninos, toda esta corrupción, toda esta basura que había. Y todo eso les ha causado bastante molestia. Desafortunadamente, seguimos estando con un poder, como todavía Yulén Rementería lo grita,
Si no, la Suprema Corte les va a corregir las planas. Entonces, ¿para qué está el poder legislativo? ¿Para qué? Si todo termina siempre en la Corte y ellos le dan la razón a los de la oposición. Claro, ¿qué ministros hay ahí? Pero antes, cuando ellos eran mayorías en el poder legislativo, hacían y deshacían la Corte bien, gracias. Para que ustedes se den cuenta. Y todavía, el traidor de Ricardo Monreal, el día de ayer, fue captado, vean ustedes, así. Qué mentir, o sea, aunque se queden martes, miércoles, pero yo sí estoy dispuesto a buscar, antes del 31, una solución. Y podríamos incluso sentarnos con seriedad, una solución. No, por eso, antes del 31, antes del 31, yo hacer el esfuerzo, y yo te lo he dicho siempre, yo nunca he mentido, ¿eh? Cuando puedo, y te acuerdas que la vez pasada te dije yo, hagámoslo, a ti también te lo dije, a ti también te lo dije, hagámoslo cuando se puede y dijimos, vamos a hacerlo. Presidente, por el bien de México, hay que no, yo estoy que con... funcione, que la es un órgano funcione. Constitucional y atentos al principio de legalidad, debe de funcionar, yo estoy convencido. Además, el presidente ya no dijo tienen que él convencerme dijo lo de que eso. Dije, que dijo, ¿eh? Ya hoy el presidente dijo que él no... No, yo incluso en el documento y con ello le dije, yo respeto la opinión del presidente. La respeto, sin embargo, creo que se debe sí, de porque entregar. No estuviste para ver qué es lo que dijo. Pero él dice que él no dijo que... Lo dijo quien dijo que lo dijo. Sí, no, por eso a lo mejor él ni lo dijo. Bueno, entonces... ya, nos quedamos con eso. Antes de que vamos... el periodo de sesión... Y nos vamos a apostar bien yo mañana lo que te y digo, pasado. Te digo, vamos a intentar, yo te lo digo, o sea, no estoy mintiendo. Yo voy a poner todo mi mejor empeño y mi mejor oficio para sacarlo. Lo he hecho siempre. 20 votos lo he hecho y acá siempre. Tiene 54. Lo he hecho siempre. Bueno, pues tampoco está mal, ¿eh? Nos digo, queda digo, mañana pero nos digo, todo se vale, todo se vale. Digo, tenemos mañana pasado, Y luego otra vez el martes, el martes vamos a funcionar, o sea, yo no tengo problema con intentarlo. Además, yo estoy convencido, no necesitan convencerme. Si ustedes dijeran, y lo estaban también, Monreal la está. Que votó por ese dictamen. Lo que Monreal es un hecho es que. Como presidente de la Junta y como líder de la bancada mayoritaria vas a buscar un acuerdo. Así es. Y tienes derecho. Y nosotros como oposición también tendremos derecho a exigirlo todas las veces que ustedes, creamos necesario. Ustedes tienen derecho a hacer lo que quieran. Porque son oposición. Claro. Y porque ¿quién se los va a evitar? Además, estamos entrenando. Se están entrenando. Sí, está bien. Nosotros aprendimos mucho. No, bueno. Nosotros lo hicimos. A mí me lo decían algunos compañeros, oiga, tomar la tribuna. Pues sí. Hasta me quedé yo ahí viéndolo. Estaba como. No salió bien, No tanto, no bien. Logística, talamos la lona, tapamos. Estaba con una gran curiosidad. Dije, a ver cómo le sale. Y vi todos los que estaban ahí temerosos. Pero siempre muy tranquilo. A favor de México, presidente. Sí, no, yo los vi. Pero digo, tienen ese derecho. Estábamos viendo que a Kenia no se le vieran las piernas porque... ¿Por qué? Traía una faldita. A favor de México, señor. ¿Traías faldita? A favor de la transparencia, sí hay que cambiar. Todos, a favor de México, hay que trabajar. En eso nadie puede... Y mañana que viene el secretario de Gobernación, pues sí me parece que estamos obligados a recordarle al secretario de Gobernación que nosotros... Lo pueden hacer, solo háganlo con respeto. A ver, le decimos desde aquí. Mira, como cuerpo háganlo, Kenia, que lo pueden hacer y va a venir, pero no se les olvide que viene a nuestra casa y es el representante del presidente. Y decirle, a ver, queremos 3 minutos, se los puedo conseguir, secretario... ¿Quiere el coordinador? Pues a ver, el secretario, es esto. Ya, pues. Tranquilos. Nos vamos a portar muy bien. Sí, va. Es el representante. Nos vamos a portar impecables. Esperan que nos comportemos. Okay. Pues como son ustedes. Ah, bueno, pero que nos dé 3 minutos. ¿De dónde la violencia? Ustedes no nunca somos han sido... violentos. Por eso les digo, ni verbal, ni físicamente. Mañana nos vamos a como México. Además le tenemos mucho aprecio a Lenita. Todos, es una institución. Votamos por ella, se votó por unanimidad. Así
Entonces es una institución. Y le decimos desde aquí que venga, tranquila, y el jueves tenemos, no va a haber un escándalo. Lo de Juárez, veamos eso, en lugar de otra cosa intentemos. Yo voy a poner lo mejor de mí para sacar el acuerdo. Y eso es lo más conveniente. Trato hecho. Sobre todo tu corbata de los Pumas. Mira. Hay que defender a la UNAM, ¿eh? Hay que defender a la UNAM. Voy esas a tu manos. Tierra. Te estaba esperando. Te estaba esperando. Kenia. Que muy bien, bueno, te pueden, Miguel. Sí, gracias a Dios. Estuvo muy bien. No hemos comido, ¿eh? Huelga de hambre sí traemos, ¿eh? Sí, pero ¿por qué no han comido? Ni los muchachos han comido. Pues estamos aquí en la toma simbólica porque ya hubo bajas. No, pues así es esto. La lucha así es. La lucha. Chapata vive. La lucha sigue. Bueno, dale, ahí estamos. Cuídense. Ya va la pipa de la mano. Ah, pues ya arreglamos. No, se va a arreglar cuando estén los nombramientos. Yo ya, o sea, cuando México pero, tenga un INAI funcionando. Sí, por eso, vamos a hacer el esfuerzo. Ese es el acuerdo. O sea, no se está haciendo otra cosa. Muy bien. Eso me parece que es un avance. El diálogo todo lo vence. Muy bien. Una foto, vente, Juan Carlos. Vente. Transparencia ya. Necesitamos transparencia. Urge que el INAI funcione. Cuídense. Dale. ¿Cómo ven? Urge que el INAI funcione, ¿no? Sí, claro. Pues nada más se han dedicado a estar creando y atacando al presidente de la República como lo último que hicieron, que querían que presentara su título, su tesis. Si ahí está pública, háganme ustedes el favor. Para que ustedes se den cuenta, ¿eh? Para que ustedes se den cuenta. Y el tema que era importante también para que la Guardia Nacional formara parte de la Sedena, pues la Corte dio revés y se salieron con la suya. Ahí nomás, para que se den cuenta, para que siga siendo controlado, y como lo quieren hacer, y como lo hacen en algunos estados, los gobernadores con las policías estatales y municipales, en donde no hay un carácter rígido, un carácter, un entrenamiento que debe de ser para que no puedan corromperse. Digo, recuerden lo de García Luna, Eso es lo que le encanta al PAN. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servido, Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.